Sí, una inauguración muy importante. La Argentina necesita más enfermeros preparados, calificados. Recién veía el resumen de la obra que me prepara siempre el equipo de obras públicas y hablaba de, bueno, del monto, de más de 70 millones de pesos en inversión importante y de los beneficiarios. Y me ponían 2.200 beneficiarios, tomando en cuenta el número de directivos y de alumnos y de docentes. Pero esto tiene muchísimos más beneficiarios, ¿no? Porque la verdad que nosotros nos damos cuenta de la importancia de esta carrera, de la importancia de los enfermeros, cuando nos pasa algo a nosotros, o peor aún, cuando nos pasa o cuando les pasa algo vinculado con la salud a un familiar. Pero yo creo que esto es algo que tiene que ver con dignificar también la carrera de enfermería y en ese sentido me parece que es una inauguración hoy muy importante, que habla también del trabajo en equipo con la nación y con la provincia, como tantas otras obras que hemos hecho en estos años. ¿Cuánto sería el monto? Cerca de 70, 75 millones de pesos. Y le ha dado trabajo durante un buen tiempo a casi 50 personas aquí en Posadas, porque lo que tienen estas obras son esos dos beneficios, ¿no? El resolver problemas concretos, acá hacía falta ampliar y mejorar la escuela de enfermería, y también siempre que uno hace una obra pública, una obra de arquitectura en este caso, le da trabajo de dignidad a mucha gente. Sí, bueno, la salud la tenemos que ayudar de distintas formas, ¿no? Y en el caso de la provincia de Misiones estamos trabajando, bueno, en esto que tiene que ver con la formación de aquellos profesionales de la salud, pero también uno cuida la salud cuando hace las obras que estamos haciendo vinculadas con el agua potable y con el saneamiento, ¿no? Porque esas son obras que previenen problemas de salud y estamos avanzando mucho con la provincia también en este tipo de obras. Sí, el presidente tomó una decisión, creo que valiente y muy importante, de integrar a dirigentes de otros espacios políticos al nuestro. Me parece que eso es muy importante. Yo creo que eso tiene que ver también con este esfuerzo que tenemos que hacer todos por terminar con las antinomias, por terminar con las grietas. Ha sido una decisión también disruptiva, que creo que la política argentina necesitaba, que necesitaba nuestro espacio. Los problemas de la Argentina son de una tremenda complejidad. Aquel que crea que la tiene clara, que sabe cómo resolver de taquito los problemas de la Argentina se equivoca. Los desafíos que tenemos por delante todavía son enormes y requieren muchísimo consenso. Requieren la concurrencia de no solo de los que están hoy participando de un espacio político, sino de dirigentes de otros espacios políticos detrás de ideas superadoras que resuelvan los problemas de los argentinos que llevan demasiadas décadas. Y yo creo que haber incorporado en este caso a Miguel Ángel Pichetto, que es un experto en generar esos consensos, le hace bien no solo a nuestro espacio político, sino también a la Argentina. ¿Eso que costó, ministro, Bueno, sí, digamos, yo soy de los que creen desde hace muchos años que necesitábamos hacer una ampliación de la base de sustentación política del espacio, así que estoy doblemente feliz de que esto se haya podido concretar de esta manera. ¿Se lo toma como un triunfo personal, si se quiere? No, 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 esto es una decisión del presidente y, insisto, lo que dije antes, una decisión valiente y una decisión inteligente en esta coyuntura política. ¿Qué le aporta Pichetto a Cambiamos? Bueno, junto por el cambio ahora. Bueno, primero esa señal de amplitud, ¿no? De generosidad que tenemos que tener para convocar a aquellos con los que podamos compartir valores y coincidencias respecto a la mirada de futuro de la Argentina. Y creo que es una señal potente que espero también permita el ingreso de otros dirigentes también valiosos a nuestro espacio. El mensaje pareciera ser no mirar para atrás, sino más para adelante. Ese es el mensaje, claramente. Las respuestas están en el futuro y no en el pasado. Los problemas de la Argentina son muy viejos. La inflación, por ejemplo, lleva ya 7 décadas, 70 años en nuestro país, donde tuvimos una inflación promedio anual del 62%, sin contar los picos hiperinflacionarios. Lo doy como ejemplo de uno de los problemas que más aquejan a los argentinos, que más provocan sufrimiento a los argentinos, que ven dificultades para llegar a fin de mes.
no podemos resolver esos problemas con la receta del pasado, porque claramente no han tenido éxito. Por eso digo, las respuestas a los problemas de la gente están en el futuro y no en el pasado. ¿Cómo es la decisión que tomaron varias provincias esto de ir con boleta corta? Bueno, en la Argentina hay muchos espacios políticos que son básicamente espacios provinciales que han defendido muchas veces su identidad provincial, y me parece una decisión razonable y lógica. ¿Esperan contar con el acompañamiento de Misiones? Nosotros hemos tenido acompañamientos del gobierno de Misiones en términos de gobernabilidad. Este es un gobierno, el nuestro, débil, quizá el más débil de los últimos 100 años en términos de las fuerzas en el Congreso, la cantidad de gobernadores, de intendentes. Y en esa búsqueda de la gobernabilidad hemos tenido contado con el acompañamiento de dirigentes muy responsables, ¿no?, que han antepuesto los intereses de la Argentina antes que las diferencias ideológicas o de partidos políticos. El caso de Misiones, en este caso representado por Hugo, es un ejemplo de eso. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecerle a Rogelio, que siempre ha tenido gesto para los misioneros, agradecerle acá delante de él, delante de las cámaras, delante del pueblo de Misiones. Hoy a esta hora, la gente que no está acá no la puede ver, pero es fabulosa, es dignísima, Rogelio, es una obra digna de nuestros estudiantes y de un área muy sensible como es el de la salud. Así que quería agradecerme, ya que la provincia puso el terreno, la obra es de la nación, y quería hacer público mi gratitud.